la Asociación Guatemalteca para el Manejo de Desechos y Preservación del Medio Ambiente, queremos dar por iniciada oficialmente esta campaña municipal acá en el ministerio, en el municipio de Paxún. Armando, muchas gracias por abrirnos la puerta y que Dios les bendiga y que ustedes sigan cosechando éxitos para esta organización municipal. Muy bien, bueno, estamos acá entonces haciendo esa campaña para que la población venga y a dejar sus desechos tecnológicos. Como ven ustedes acá, un teléfono que ya no funciona y este es, puede provocar problemas tóxicos en la casa. Tenemos también acá otro aparato muy importante que ya no tiene uso. Lo que hace es ocupar espacio en la casa, en el cuarto, en una bodega, pero últimamente no tiene ni una función. Lo que sí, que sabemos que produce tóxicos a la salud, es necesario entonces que el pueblo venga a depositar acá su chatarra, como decimos vulgarmente, lo que es la tecnología. Así que muchas gracias. Gracias, Armando. Y pues, amigos paxuneros, estamos acá en la municipalidad iniciando oficialmente esta campaña de recolección de desechos electrónicos. Recuerden que todos estos desechos electrónicos son altamente contaminantes y tienen un nivel de toxicidad que va a afectar esas tierras que ustedes tienen pues, para uso de la agricultura, y lógicamente eso también se traduce en litros y litros de agua librados de contaminación por desechos electrónicos. Así que no queda más que poderles invitar, colaboren, ayúdennos. Estaremos trabajando todo el mes de mayo en esta campaña de recolección. Si no pueden traerlos, pueden llevarlos a la estación de bomberos, a la estación de policía y a las escuelas, también en los institutos. Hay muchas personas que están capacitadas ya al día de hoy y que están informadas de este tema. Así que les agradecemos mucho y en nombre de la Asociación Guatemalteca para el Manejo de Desechos y Preservación del Medio Ambiente, E-Waste de Guatemala, les damos los más sinceros agradecimientos. Muchas gracias. Buen día.